¡Bien hecho, pie pequeño! ¿Yo? ¡Les dije que no subieran allá! ¡Nada de esto hubiera pasado si hubiéramos tomado el Valle Largo, como te dije! Si hubiéramos seguido en lugar de descansar en la noche, yo estaría con mi papá. ¡No estarías en ningún lado sin mí! ¿Tú? ¡Tú solo me estás deteniendo! ¡Todos ustedes! ¡Estaría mejor solo! ¿Quieres estar solo? ¡Está bien! ¡Bien! ¡Voy a encontrar el Valle Largo! ¡Sé a dónde va a llegar! ¿Vienen conmigo? ¡Bien! ¡Estaremos mejor sin él! Para que oscurezca. ¡Oh, no! ¡Nube de arena! ¿Será, chicos? Oh, Petri sentirse mal. Spike 2 y yo 3. Extraño a pie pequeño. ¡Petri odia el viento! ¡Petri! ¡Ayúdenme! ¡Rápido, Spike! ¡Rápido! ¿Chicos? Digas que piensas volver a salir de aquí. La montaña de fuego se sacudía y retumbaba. Venían problemas y todos lo sabían. Había solo un cuello largo que sabía qué hacer y ese era tu padre. Le ordenó a la manada bajar de la montaña lo más rápido posible. Pero el fuego no esperó a que bajaran. ¡Yo apenas pude salir! Alguien se cayó. Creo que fue Brazos Locos. Tu padre regresó y lo salvó. Y fue cuando pasó. Hubo una explosión. Tu padre quedó separado de los otros. Y esa fue la última vez que lo vi. ¡Pie pequeño! ¡Hey! ¡Oh! ¡Miren! Son las huellas de pie pequeño. Debe estar cerca. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien hecho, Spike! Eso es difícil de ver con tantas huellas de filosos alrededor. ¿Filosos? Molestarlos, pero ¿podrían darme un momento de su tiempo? ¿Ustedes son acaso amigos de Pie Pequeño? ¡Lo somos! Él dice que vengan conmigo.
cuello largo bajo tierra. Es una historia interesante y me encantaría contárselas, pero primero, tal vez deba alejarlos de ese filósofo. Querida, ¿te importaría darle a esa roca un pequeño empujón? ¡Claro que sí! Darle más el agua. ¿Y ahora qué? Eta, ¿dónde dijiste que viste a mi padre? Pasando ese arrecife, ahí fue donde tu padre cayó. Pie pequeño. Tal vez no te guste lo que vas a ver. ¡Pie pequeño! ¡Papá! ¿Pie pequeño? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Vinimos por ti! Gracias a todos, pero mi pierna está atorada. No hay nada que puedan hacer. ¡Ah! ¿Qué fue lo que no pasó? ¡La tierra tembló y escupió fuego líquido! ¡Y qué calor! ¡Nunca lo había sentido! Es desagradable hablar de eso. Pero si deben saberlo, todo empezó con un horrible ¡boom! ¡La montaña de fuego explotó! ¡Solo voló la cima! ¡Fuego por todos lados! ¡No había escapatoria! ¡Y los cuellos largos! ¡Ay, les pegaron durísimo! Déjenme decirles, su líder fue valiente. Él no dejaba a nadie atrás, aunque él estaba en peligro. Yo solo pude escapar gracias a mi raza superior y agilidad. El líder es mi papá. ¿Quién? Bron. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Bron! ¿Qué cuello largo tan valiente fue? Todos tienen que estar muy, muy... ¡Cállate, brazos locos! ¡Por aquí! ¿Por qué?
¿Escucharon eso? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¿No es genial?